que hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se acordó, entre otras cosas, que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de 3 meses se va a regularizar también el que vuele al Aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de distribución. Esto es que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional, doméstica y charters ya estarán operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las aerolíneas ofrecieron, y lo darán a conocer ya a detalle en las próximas semanas, que van a aumentar el número de operaciones hacia y desde el Aeropuerto Felipe Ángeles. Si mal no recuerdo, el 15 de agosto Aeroméxico, a partir del 15 de agosto, aumentará 10 frecuencias más, y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más, y así también las otras dos aerolíneas. Acordamos también que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros adeudos. Igualmente, se combinó con las autoridades aeroportuarias y con las empresas que ya no se permitirán a partir del día de ayer ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar